me has abandonado, toda la vida te de llorar, porque tus cantos llenos de encanto siempre me han hecho alegrar. Si de mí te acuerdas me alegraría, porque mi llanto hace recordar tu alma, mis quejas oiría de lo tanto que te supe amar. Mis tristezas quiero olvidar, es por esto que quiero cantar una polca vieja. También acusado de estafa. Así como su esposa, doña Rosita, fue acusada de un acto salvaje y bárbaro, David, no sé si te enteraste, que esta señora era directora, o es directora, dueña de un colegio en Piura, y los churres piuranos, porque así le llaman a los niños en Piura, los churres piuranos no podían pagar la pensión, pues tú sabes que mil y un problemas, ¿no? Entonces los padres se habían atrasado unos días, y vino doña Rosita y comenzó a llamar a los churres, las criaturitas, uno por uno, y los sacó de su manito al patio en el sol inclemente de 32 grados, tú sabes, el sol piurano, y ahí los puso en mitad del patio. Es un acto bárbaro, salvaje. Felizmente que sus padres, realmente no, como tenía que ser, sus padres indignados la denunciaron y fue sancionada por eso. También Rosita fue denunciada porque uno de sus alumnos mencionó que marihuana se repartía desde su escritorio hacia los alumnos. Vino la policía, vino el fiscal y encontraron marihuana en el escritorio de Rosita Acuña. Ahí está el documento, ahí están las informaciones que corrieron y se difundieron. Y ahora César Acuña ha estafado a mis paisanos, a los empresarios chiclayanos. ¿Ah? ¿Cómo los he estafado? Les voy a leer para que ustedes no digan que esto no está, de repente es extremo. No, página 2 de la revista César Gildebrand, la número 45. Dice, Acuña acusado. Dice acá, tienen el abandono a cerca de 250 empresarios chiclayanos que se sienten estafados por él. Los comerciantes denuncian que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, dirigida por Acuña, se comprometió a financiar la adquisición de stand de un centro comercial de ambiciosas dimensiones que tiene el nombre de Boulevard Chiclayo. Para eso la Caja Municipal se asoció a la constructora TCI, también de Trujillo. Inmediatamente decenas de personas se volcaron a pedir créditos a la Caja, deslumbrados por la publicidad y las promesas de grandes facilidades. Hubo gente que pidió préstamos a la Caja Municipal de hasta 30 mil soles para la cuota inicial. Lo cierto es que la obra se inauguró a medio hacer. TCI no ha construido el patio de comidas, el área de espectáculos, la clínica y el hotel como se comprometió. Sin esos lugares, el lugar es poco atractivo para la gente, no va nadie. Los comerciantes exigen a Acuña, ¿ah?, que le devuelvan su plata. Ese es el señor que ha puesto, como ustedes saben, estimados amigos, más de 890 mil soles en efectivo a la campaña de Castañeda. ¿Por qué? ¿Porque él es bueno? No, porque quiere proteger sus negocios de las universidades, porque quiere seguir entregando títulos a diestra y siniestra y él llenarse los bolsillos. Entonces, así estamos de mal. Y le respondo al amigo que dice que no invito, oiga, estimado, usted no me conoce, usted revise mis más de 2.300 videos que circulan. Yo he entrevistado a más de 2/3 del Congreso de la República. He entrevistado ministros, empresarios, policías, militares, de todo. Pero ahora en la campaña electoral, ¿usted cree que los candidatos quieren venir a mi programa que yo los entreviste? ¿Usted cree que un corrupto es tan tonto de venir a mi programa sabiendo que yo soy un periodista independiente y que le voy a decir sus cuatro cosas? ¿Usted cree que va a venir? No vienen. No vienen. La coordinadora general ha invitado siempre, pero por ejemplo Jorge del Castillo se me ha corrido toda la vida y se me han corrido muchos altos dirigentes, hasta el mismo Mario Guamán de la CGTP, y lo digo aquí, y revise mis videos donde me he quejado muchas veces. A Mario Guamán lo he citado a mi programa más de 50 mil veces, y ojalá que venga PPK, que me traigan a quien quieran, que yo quisiera entrevistarlos, pero les digo una cosa, se me corren, no quieren. No quieren venir porque les gusta ir donde ya está arreglado el tema, ¿no? Ya el periodista de tal canal, de tal radio, ya de mano ya está sobado, anda nomás. ¿Cómo se entrevista en RPP? Jijiji, jajaja.
excelentísimo señor, y que esto, que el otro. Anda a Radio Capital para que veas cómo te entrevistan, ¿ah? Con cariño, con amor, con estimación. Ándate a CP, ándate a, la, a los grandes medios. Pero no, ¿qué van a venir a un medio independiente, pues? ¿Ustedes creen que Pepe acaba de venir acá y cuando yo le pregunte, señor, y su relación con la tía? ¿Ah? ¿Usted es yerno de William Cassie? Y va a tener que decir que sí. ¿Usted es yerno del que fue jefe de la CIA en el tiempo de Reagan? ¿Me va a decir que no? No, usted estuvo casado con la señora tal, que es hija de este señor, de este funcionario de la CIA, que ocultó asesinatos, crímenes y corrupción en los Estados Unidos. Sí, usted estuvo, en tal año fue director del Free Boston Bank. Sí, entonces PPK no es tonto, pues. PPK no va a venir. Pero aquí está abierta la invitación, estimados amigos. Si ustedes me traen de la mano algún candidato de estos grandazos, porque tampoco quiero que me llenen la sala, pues, aprendices de políticos que nos van a hacer perder el tiempo, ¿no? Las cosas, entonces no tengo ningún problema. Pero lo vuelvo a decir, y esto no es ser inmodesto. Se corren del programa Yo Se Opino. Comentario, David. Sí, eso es lo que van a hacer. O sea, que cada vez que tú les invites, pues saben que tienen a perder y pues se van a ir. Y es más, pues. Por ejemplo, esta señora que ha maltratado a esos niños, yo no sé cómo el Ministerio de Educación puede dar luz verde a esa escuela para que siga funcionando. Uh-huh. Esa profesora, en otros países, Jaime, estuviera preso. ¿A prisión? Estuviera preso. ¿A prisión? Por maltrato psicológico, lógico, y físico a esas personas. Ese daño a que dejen niños, la criatura. Claro. Claro. Y de esto, Jaime, justamente había conversado con los profesores de la escuela donde estaba estudiando mi hijo. Le dije que en los colegios peruanos ya los niños eran maltratados por los mismos profesores. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque cada vez que un niño hace algo o es inquieto, ellos piensan de que ese niño, pues, es demasiado inquieto, que no es bueno para el colegio, que, uh-huh, que es un ¿cómo se dice? Un fastidio para el colegio. Pero yo les he dicho de que aquí en el Perú los niños nacen muy inteligentes, claro, que cuando salen de la secundaria y han sido maltratados por esos profesores, ¿qué ha pasado? Salen, pues, alumnos mediocres, salen niños mongos que al final dejan hasta los estudios. Sí, ¿por claro. qué? Porque hay mucha, mucha carga ya familiar de esos niños, uh-huh, y los mismos profesores ya con sus problemas económicos, porque el gobierno les paga mal, porque este gobierno o todos los gobiernos nunca se han preocupado por ellos, esos problemas también lo enfocan a los niños. Uh-huh. Y que al final estos niños abandonan las escuelas a temprana edad, o de lo contrario, pues si llegan a terminar su secundaria, ya no van más. ¿Por uh-huh. qué? Porque tienen miedo. Uh-huh. Tienen miedo a continuar estudiando. Quedan traumados. Claro, y para ellos es un esfuerzo tremendo de hablar ya de una universidad o seguir estudiando en otras carreras. Correcto. Qué buena noticia que trae también Hildebrand en la página 3, confirma y comprueba que la relación entre Vladimiro Montesinos y Keiko Fujimori es fuerte, fuerte. Está soldada esa vinculación con acero y con titanio, ¿no? O sea, fuertísima. La noticia en la página 3 nos trae un nombre, tomen nota, estimados amigos. Se trata de Luis Dante Subía Cortés. Luis Dante Subía Cortés, que va como número uno por Moquegua en el partido Fuerza 2011 de Keiko Fujimori. ¿Y saben quién es Luis Dante Subía Cortés? Fue el personaje que con el apoyo de Vladimiro Montesinos logró imponerse a Cristala Constantinides en una elección por la presidencia regional en Moquegua en el año 1998. Y aquí el señor Hildebrand nos trae extractos de esta conversación, porque hay un video cuando Vladimiro Montesino conversa con el famoso Alipito. ¿Se acuerdan ustedes de Alipio, no? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sobre este tema de Luis Dante Subía, estimados amigos. Le dice Vladimiro Montesinos a Rómulo Muñoz, perdón, Rómulo Muñoz Arce, en ese tiempo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es como si en ese momento estuviese, como si en esa época estuviese Hugo Sivina, ¿no? Entonces le dice Vladimiro Montesinos: no, pero mira, esa, lo de Moquegua, la Cristina, esta pata, compadre, está con el PUM. Esa es la de Díez Canseco, ¿no?
el partido de Canseco. Eso es como si me dijera, carajo, que Polay Campos ha salido, caramba, figurativamente elegido alcalde. Rómulo Muñoz Arce le dice, pero mira, eso no quiere decir que hay una nueva elección, eso no, porque estamos diciendo no hay lugar y esto, y que se vaya la complementaria. Vladimiro retruca, pero ¿para qué se hace una jarana?, le dice. Rómulo Muñoz le dice, ahora ni siquiera se sabe quién está ganando. Vladimiro le dice, no, está perdiendo la mujer, no viene ganando. El tema de Moquegua es un problema de Estado, hermano, no es un problema de jajajaja, se ríe Vladimiro. Y Rómulo Muñoz Arce le dice, ya me jodiste, le dice Rómulo Muñoz. Entonces Vladimiro Montesino le dice, no, el caso de Moquegua, porque yo también le he explicado a Ramiro de Valdivia Cano, ex integrante del Jurado Nacional de Elecciones, Ramiro está totalmente de acuerdo, va a apoyar en el tema de lo de Moquegua. Vladimiro Montesino intercedió por Luis Dante Subía Cortés, quien le ganó las elecciones a Cristala Constantinides. Y aquí está la noticia entonces, ¿no? Y finalmente termina la nota diciendo, sostiene incluso que Subía se encuentra inhabilitado para ejercerla, ya que sobre él, o sea, para postular, ya que sobre él pesa una sentencia por cobros ilegales durante su gestión como burgomaestre y mariscal Nieto. Doña Cristala dijo, no entiendo cómo este señor se sigue presentándose en el Vladivideo, se demuestra que complotan contra mi candidatura para favorecerlo. Keiko Fujimori lleva al señor Subía como número uno en Moquegua. ¿Más pruebas sobre la alianza entre Vladimiro Montesinos y Keiko? Está sumamente probado, ¿correcto? Entonces ya saben ustedes, amigos, qué representa la señora Keiko Fujimori. El asesinato de Lapra, también en la revista de César Hildebrand, ¿correcto? El asesinato de Lapra, tremendo informe que saca la revista de Hildebrand en sus 13. Solamente quiero agregar lo siguiente, estimados amigos. Aquí dice lo siguiente, acá aparece Luis Alberto Salgado, que dice en foto, García ya no es aprista. Aparece Aurelio Pastor y Luis Nava en foto, la leyenda, Aurelio Pastor y Luis Nava, la nueva generación, entre comillas, aprista, toda una ironía. Aparece la foto de Hugo Sánchez Medina, dirigente de Lapra, que dice, Lapra no gobierna. Aparece la foto de Tito Agüero Vidal, lo que hay es una dictadura, dicen. A todos ellos los conozco. Y solamente les digo lo siguiente, estimados amigos. Cuando yo escribí en el año 2005, antes de las elecciones, diciendo que Alan García va a destruir al Partido Aprista peruano, que va a traer la desgracia al Perú, que se va a derechizar, que va a ser un gobierno reaccionario, nadie creyó. Ahí están felizmente los escritos, entren en internet y revisen. Así que ahora ya recién se convencen después de 5 años, cuando termina el gobierno de Alan García. Algunos de repente ni cargos han tenido durante el gobierno y recién se quejan. Entonces también eso como que no vale, ¿no? Finalmente, antes de la intervención de David, el editorial de César Hildebrand, ¿por qué no sé si al final votaré? Y me ha gustado este editorial porque en primer lugar he constatado que no está el artículo de Carlos Ferrero Costa. ¿Se acuerdan ustedes, amigos, que yo venía reclamando y decía, ¿por qué escribe Carlos Ferrero Costa en la revista de César Hildebrand? Eso no está bueno, no da buena señal, no, eso no es sano para la revista de César Hildebrand. Y hoy día, ¿no?, puedo constatar con alegría, ¿no?, con alegría inocultable, por cierto, que ya no escribe Carlos Ferrero, ya no escribe. Y cuando ya no escribe Carlos Ferrero, el señor César Hildebrand se suelta y escribe cosas maravillosas. Escuchen ustedes esta música, escuchen ustedes esta sinfonía maravillosa en do mayor. Dice así: tengo ganas de votar, pero tengo un problema. Carezco de candidato y no me gusta hacer cola para terminar votando en blanco. Alejandro Toledo va primero. Admito que Toledo despierta muchos entusiasmos, que no hizo un mal gobierno, pero dudo de que tenga en la cabeza la idea de algún cambio. El interés por darle un giro a este proceso de crecimiento sin desarrollo de riqueza, siempre amenazada por los vaivenes internacionales, sin integración, ¿o es que no estamos viendo lo de madre de Dios? Alejandro Toledo propuso, lo recuerdo perfectamente, construir el segundo piso del edificio fujimorista. Digamos que García se ha encargado de los ductos, los sanitarios y los acabados. Y creo que ahora, con gusto, Toledo levantaría un penthouse decorado por las siempre agradecidas fuerzas vivas, entre comillas.
Toledo es un magnífico candidato, pero al final de cuentas es un agente del orden. Y contra lo que la mayoría cree, estoy convencido, absolutamente convencido, de que este orden nativo, el nativo y el mundial, es inaceptable. La verdad es que no sé quién es Toledo. No me refiero a sus fiebres personales, aludo a esa teatralidad que lo aqueja y que hace imposible muchas veces saber si lo que dice lo está diciendo forzado por las circunstancias o porque cree que es la verdad. Contundente. Comentario, David. Bueno, mira, yo quisiera saber, y quisiera saber verdaderamente, ¿qué tiene Vladimiro Montesinos? ¿Qué sabe de Fujimori? Yo quisiera que algún día se llegue a saber todo lo que sabe tanto Vladimiro Montesinos de Fujimori, y Fujimori que también lo diga, qué es lo que han hecho entre los dos. Si esto, todo esto lo que aparece, y que le amenace a Keiko Fujimori, que le diga, mira, si tú continúas hablando o abriendo la boca, pues tendré que quitarme la lealtad a tu padre. Con eso le está diciendo, mira, yo sé muchas cosas de tu papá, hijita, por lo tanto, si tú continúas, pues que el mundo lo sepa, ¿no? Y por eso es donde que Keiko en estos momentos se calla. Y también, yo sé que todos estos candidatos que están postulando, menos Ollanta, saben muchas cosas de ellos. Tanto Alan García, Toledo, saben, porque entre ellos se están tapando, justamente como para seguir comiendo la torta, ¿no?, que está por mitad, pronto se va a acabar quizás, ¿no? Y lo que el miedo, y como suda ahorita Toledo, es porque sí, nuestro amigo Ollanta logra a obtener la presidencia, estoy bien seguro que él pues hará un cambio y todos ellos estarán pues allá en San Lorenzo, ¿no? La isla que lo quiere vender a la García, ¿no? El CEPA la quieren reabrir. Habrá que irles a llevar una manzanita pues al CEPA, ¿no? Claro, y así, o sea que ellos ya tienen miedo de estar viendo el sol en cuadritos, ¿ah? Donde que pues su libertad se les va a acabar. Y yo quisiera también, Jaime, aprovechar esta oportunidad, es que en el Perú se quite la inmunidad parlamentaria a todos aquellos que no trabajan. Que eso debería darse una ley donde que a todo aquel sinvergüenza que no trabaja, como vemos, por ejemplo, hemos visto, me ha llegado en un correo a mi correo electrónico, que hay más, en este año, Keiko Fujimori ha faltado más de 400 días. Claro que sí, claro. Al Congreso. Ayer informamos eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que gane un dinero? Un dinero que es del pueblo, un dinero que es del país, de nosotros los peruanos. El sudor del pueblo. Claro, no podemos estar pagando sinvergüenzas que no trabajan. Dime, Jaime, si un obrero deja de trabajar un día o dos días a la semana, ¿le pagan? No. No le van a pagar. Y de repente te votan. Y con el riesgo de votarlo. Claro. ¿Y por qué esos sinvergüenzas, si no trabajan, si no hacen las fiscalizaciones, no trabajan en bien del Perú, ¿por qué se le tienen que pagar? Esos son los pactos mafiosos partidocráticos. Entonces, para evitar todo esto, Jaime, yo creo que aquí las leyes tienen que ser drásticas. Claro. Tan drásticas que cada sinvergüenza que quiere aprovecharse de los peruanos, pues tiene que irse preso y no darles nunca más una oportunidad para que regresen y engañen al ciudadano peruano. Correcto. En mi cuenta Facebook existe supuestamente la cuenta de Saraí Toledo Orozco, o sea, la hija de Alejandro Toledo Manrique. Y como bien señala hoy día en su artículo Mirko Lauer, en la página CEL del diario La República, ¿no?, hay personajes ficticios que aparecen en las redes sociales. Lo cierto es que la cuenta de Saraí Toledo Orozco, que está en mi cuenta Facebook, y ustedes la pueden ubicar en Google y pueden entrar a la cuenta de Saraí Toledo Orozco, la hija de Alejandro Toledo, pueden encontrar ustedes que la propia Saraí Toledo critica a su padre. Y ella dice, mi padre me engañó, a ti también te va a engañar. Dice, ¿por qué tienes que creer en Alejandro Toledo? ¿Por qué? Si él es mentiroso, mitómano, le gusta engañar a la gente.
revisen en Facebook y ahí está la cuenta de Saraí Toledo Orozco. Como puede ser, como lo sugiere ahora Mirko Lauer, puede ser un perfil falso, pero la prensa, ¿por qué no pone los lentes ahí? Si hace poco acaban de dar cuenta de los mensajes de Twitter para este torpe y soso, ¿no es cierto?, y desabrido debate presidencial del Grupo El Comercio, ¿no?, que ha buscado a todos los candidatos para que en una torre de Babel nos indigesten con cada propuesta, ¿no?, que es simple y llanamente lavarse la cara del diario Comercio, ¿no?, para que digan, oh, el diario Comercio es democrático, ¿no?, cuando eso simple y llanamente nadie le pone atención, pues porque ahí no ha habido debate, cada quien ha ido a lanzar sus mentiras y sus engañifas, ¿no? Entonces, me parece eso importante. Hablando de engañifas, he recibido el documento donde están los acuerdos de la 15 sesión extraordinaria del Parlamento Andino. Y el presidente del Parlamento Andino, Wilber Bendezú Carpio, se lanzó un discurso anticorrupción que realmente era para llorar, ¿no? Uy, me emociona. Cualquier persona que no lo conoce se emociona hasta las lágrimas, ¿no? Dice, qué hombre, este hombre sí es un protohombre. Y bueno, los peruanos conocemos quién es Wilber Bendezú, ¿no? Aquel que tuvo abandonada, sin pensión alimenticia, a dos criaturitas de 6 y de 8 años, que recién los ha reconocido vía notarial. ¿Ah? ¿Y por qué los ha reconocido? Por la denuncia de la prensa. Aquel personaje que contrató un músico en vez de contratar un experto en leyes, un experto en ciencia política, contrató un músico. Y en las cuentas aprista, las cuentas de correo aprista, van ustedes a encontrar miles de mensajes donde el señor Wilber Bendezú, con este músico, se paseó todo el Perú haciendo su campaña. Cuando era presidente, ¿eh?, y cantaba sobre el APRA, ¿no? El APRA es el camino, Ala García, yo te quiero, yo te adoro, yo te amo. Así andaba cantando por calles y plazas. Ahí están las fotos. Y ahora este señor habla de el plan anticorrupción andino. Sinceramente, mi estimado David, tú tienes fundamento en todas las quejas que haces con respecto a cómo nos tienen engañados a nosotros los peruanos. Tú ya te vas a Europa, vas a ver, vas a entrar nuevamente ese tren de vida donde se respeta la palabra, se respeta la ley, y donde un millonario, seas artista de cine y multimillonario, te vas preso y te vas preso, simple y llanamente, porque la ley se cumple. Arriba esa llamada, contesta. Buenas. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos, señor, se nos ve el tiempo. Hola. Efusivamente lo felicito por su programa. Gracias, señor. Y el comentario final que me agradaría recomendarle es que esto redondee a que el interés de la mayoría nacional debe tener presente dentro del corazón cada cual, en que el 10 de abril sea definitivo, contundente, y para ello el voto debe ser ya... Un aluvión, ese es lo que plantea usted, un aluvión. Muy bien, arriba esa llamada. Hola, hola. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor, lo escuchamos. Bueno, cuando usted habla de la democracia y los jóvenes, me recuerdo de aquello del APRA. Dice, 30 años de APRA, el antiimperialismo. Después, el mismo día de la torre dijo, esos días yo estaba en el colegio. Decía, 30 años de democracia, prisma. Y después decían, cuando surgió eso, los jóvenes estaban cuestionándole al mismo Víctor Raúl. Entonces los jóvenes, los que acompañaban a Víctor Raúl, decían, los jóvenes a la tumba y los viejos al poder. Antes decían, los jóvenes a la tumba, los jóvenes al poder y los viejos a la tumba. Correcto, muchas gracias, amigo. Tenemos otra llamada, JC, arriba. Hola, hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, lo escuchamos. Mire, yo quería que ustedes se pronuncien sobre lo que ha ocurrido ayer, cuando se han presentado todos los candidatos por medio de radio de El Comercio, con su auspicio, solamente lo han pasado por el canal INI. Uh-huh. Cuando todos sabemos que El Comercio tiene el canal 4, un espacio radioeléctrico que nos pertenece a todos, uh-huh, los peruanos. Gracias. Y sin embargo estos señores han limitado, uh-huh, a solamente el canal INI, sí, todos los diálogos o las presentaciones que han hecho los candidatos. Ajá. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ellos quieren ser los intermediarios, ponen a sus periodistas para que después nos dirijan qué es lo que pasó, ajá, qué es lo que dijeron. Correcto. Ellos editan, ellos van a ser los transmisores,
de lo que la demás población que no tiene cable tenga que entender. Eso correcto. No debe ser aceptado de ninguna manera. Correcto, muchas gracias. Otra llamada, JC. Hola, hola. Aló, buenas tardes, amigo Jaime. Buenas tardes, lo escuchamos. Mire, yo creo que aquí no es ni debate, es una propuesta de ideas nada más. Pero más allá de la propuesta, yo creo que aquí el pueblo ya de antemano ya sabe pues quiénes son los que están mintiendo, ¿no? Ahora dicen pues que van a renegociar los contratos, van a cobrar más a las correcto. Pero en el Congreso, ¿cómo es que votan por los fujimoristas? ¿Cómo que votan así juntos para...? Correcto. Otra llamada tenemos. Gracias, gracias. Hola. Hola. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿lo escuchamos? Jaime del Castillo. Sí, lo escuchamos. Usted? Buenas tardes. Salvador. Gracias, sí. Saludos, Salvador, saludos. El programa, doctor, no puedo dejar de escuchar todos los días, doctor. Muy bien, muchas gracias. Les comunico a doctor. Gracias, Salvador. Muy bien, entonces ya se nos gana el tiempo, David. Ha escrito López Jiménez, Inesio López Jiménez, un buen artículo que se titula La ultraderecha se desespera. El último párrafo dice lo siguiente: ¿qué explica el ascenso lento pero sostenido de Ollanta? Varias cosas. La primera, Ollanta está cosechando la reivindicación nacional frente al cipayismo, al entreguismo y a la guerra sucia de la derecha, la ultraderecha y los poderes fácticos para impedir su ascenso al poder en el 2006. La segunda, Ollanta está ahora desplegando una campaña inteligente en los medios y en la calle, campaña que llega a la gente. Sus ofertas electorales comienzan a engarzarse con las demandas de los ciudadanos de las clases populares y medias. La tercera, Ollanta ha logrado combinar una cierta racionalidad con la ira de los ciudadanos. En el no tan cálido clima electoral es el que más pasiones despierten los de abajo. Comentario, David, como que nos despedimos. Bueno, Jaime, lo único que quisiera decirle a todos los peruanos que este 10 de abril, pues demos un cambio. Espero que todos tomen conciencia de lo que está pasando en el Perú y pues tomen su DNI como un cuchillo para cortar aquella corrupción que siempre llevó al caos al Perú. Yo les digo hasta muy pronto, porque me despido de mi amado Perú con una tristeza muy profunda, pero me voy contento por haber estado con ustedes y les prometo que nunca me olvidaré, siempre estaré por estas ondas de Radio Cielo, desde muy lejos, desde Europa, donde yo trabajo y vivo pues muchos años allí. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todo el equipo de Radio Cielo, pues hasta otra oportunidad. Bien, estimados amigos, despedimos así entonces a David Huaco y gracias por su asistencia, gracias por haber estado toda esta semana con nosotros. Los espero el próximo lunes 5 de la tarde. ¡Chao!